Shavuá quiere decir semana. Shavuot, semanas. Shavuá. Shavuot, semanas. Cuando le agregamos OT en algunas palabras, entonces significa plural. Ahora, en esta fiesta se lee el Salmo 67, porque es un salmo que habla sobre la cosecha. Entonces vamos a leer rápidamente, ahí en nuestras Biblias, vamos al Salmo 67. Aleluya, es una de las fiestas más importantes, son tres fiestas importantes que marca Yahweh en la Torah. Pesach, la primera, que es en sí está unida a HaMatzah. La segunda es Shavuot y la tercera es Sukkot. El Salmo 67. Cuando lo tengan me dicen amén y nos gozamos todos. Yo lo voy a leer para que quede grabado. Elohim tenga Rachamim, misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrese y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témalo todos los términos de la tierra. Baruch Hashem, está hablando de la cosecha, hay cosecha. Ahora, esta fiesta está descrita, vamos a Shemot, en varios libros de la Torah. Vamos a Shemot, Éxodo 34, hermanos preciosos. Éxodo 34, esto es un resumen, entonces vale la pena que anotes este resumen. Éxodo 34, verso 22. Cuando lo tengan me dicen amén y nos gozamos juntos. Aleluya. Por eso, en esta fiesta, como es de la cosecha, por eso se invita, como hacíamos eso un momentito antes de entregar Shabbat, a que traigas frutas, naranjas, peras, plátanos, limones, etc. Miel, porque la Torah es más dulce que la miel, que la que le destila del panal. Baruch Hashem, Tehilim 19. También dulces para nuestros niños. Vamos a celebrar esta fiesta con gozo. Aleluya. En Éxodo 34, verso 22 dice la palabra del Eterno. También celebrarás la fiesta de las semanas, Shavuot, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. En el Pasuk 23 dice, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh, el Adón, Elohim de Israel. ¿Por qué 3 veces en el año? Por las 3 fiestas principales, Pesach, que va unido a HaMatzah en sí, es una sola fiesta, Shavuot y después Sukkot. Vamos a Levítico 23, Levítico 23, Vayikra, Levítico 23. Bendito es Yahshua HaMashiach. Tú tienes que entender bien las fiestas, hermano, hermana, para que tú sepas a qué vienes a danzar, a qué vienes a escuchar la palabra, a qué vienes a comer el pan, dar gracias, lejayim por la vida, a tomar tu vino, etc. Tú tienes que entender eso. Levítico 23, en el versículo 1 dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y empieza por el Shabbat. En el Pasuk 3 empieza a hablar del Shabbat. Ahora, cuando tú te encuentres en la calle, alguien que te diga, en gozo y paz judaizan, están judaizando. No, no estamos judaizando. Escucha bien. Son las fiestas, dice aquí en el Pasuk 2, las fiestas solemnes de Yahweh. No dice que sean las fiestas del pueblo judío. Ciertamente el pueblo judío, los Bnei Israel, como nosotros, las tenemos como herencia. Pero son las fiestas para Yahweh, para Él son las fiestas. Baruch Hashem. Ahora, vamos al versículo 15 al 17. Ahí mismo, en Levítico 23. Lo tienes, hermano. 15 al 17. Y contaréis desde el día en que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. Hay mucho que aprender de estos 3 pasukim. Como número 1, si tú ves en el pasuk 15, mi amado, si lo tienes con tus ojitos ahí. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, Pesach, se está refiriendo a Pesach, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 por 7. Y entonces el otro día, ¿dónde está? Porque son 50. Aquí está. Dice en el 16, hasta el día siguiente del 7º. Entonces son 50 días. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hasta el día siguiente del 7º. 7 por 7. ¿Cuánto? Más un día. Aquí tienes el otro día. Para aquel que no le había entendido. Baruch Hashem. Aleluya. No pongas cara de que ya te lo sabías, porque no te lo sabías. Algunos sí se lo sabían, pero otros dicen, ah, sí, ya me lo sabía. Sí, ¿de veras? No, hay que ser humildes para aprender. Aleluya. Si ya lo sabías, Baruch Hashem, Yahweh. Si no lo sabías, gloria al Eterno, ahora lo sabes. Dice también en el 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes. 2 panes. 2 testigos, 2 casas. Algún día ya hablamos de los 2 testigos. ¿Pero por qué 2? 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Aquí sí los panes llevan levadura. Y hemos ministrado que significa que en HaMatzah, aquí sí pan sin levadura. Porque Yahshua no tuvo pecado. Aleluya. Pero los 2 panes aquí con levadura, uno representa la casa de Judá y el otro pan representa la casa de Israel. Un pan representa la casa de, el otro pan representa la casa de, y como tiene levadura, quiere decir que aún todavía hay pecado en la casa de Judá y en la casa de Israel. Pero no debe de haber pecado ya en los nacidos de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Aquí se está refiriendo, hermanos preciosos, que hay pecado todavía en la casa de Judá y hay pecado todavía en la casa de Israel, pero en los que no son convertidos. Pero tú y yo que somos convertidos ya no tenemos que tener pecado. Baruch Hashem. Aleluya. Y están con levadura, porque ya ministramos en la fiesta pasada que la levadura es sinónimo de pecado. La levadura es sinónimo de... Y ya dijimos que Yahshua HaMashiach decía que se guardaran de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Una persona hipócrita es una persona que se dice Bnei Israel, pero que está pecando. Tiene levadura. Entonces él entra dentro de los 2 panes. Pero si tú te guardas en santidad, no entras entre los 2 panes. Ahora, vamos a leer el versículo 21, ahí mismo, Levítico 23. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Entonces viene una pregunta. Pongan mucha atención, hermanos. Muchos han dicho que la única fiesta que vamos a celebrar en el milenio es Sukkot. No. Vamos a celebrar en el milenio todas las fiestas. Aleluya. Rosh Hodesh, que es mañana, vamos a celebrarla también en el milenio. Y es una profecía que está en el libro de Isaías 66, verso 23. De mes en mes, de día de reposo en día de reposo vendréis. de mes en mes. Entonces es una profecía para el milenio. Todas las fiestas, todas, empezando por el Shabbat, que es la primera fiesta, el Levítico 23, 1, 2, 3, las vamos a celebrar en el milenio. Ahora, ¿quiénes van a celebrar esas fiestas? Solamente aquellos que hayan nacido de nuevo, solamente aquellos que hayan participado de un Shabbat, de una fiesta, porque si no, en el milenio, ¿qué van a ministrar? Domingo, Navidad, Día de las Madres, ¿eso van a ministrar? Eso no existe. Quiero hacer una breve explicación, todo está en la página de internet. El Día de las Madres nació de la adoración a una diosa romana pagana llamada Maya. De ahí nació el Día de las Madres. Entonces, cada vez que una persona festeja el Día de las Madres, está de alguna manera festejando a esa diosa. Tú ya no puedes ser partícipe de eso. Tú ya no puedes ser partícipe de eso. Como Bnei Israel, se acabó el Día de las Madres para ti. Baruch Hashem. Tus hijos te tienen que honrar todos los días, mamá, hermana. Todos los días te tienen que honrar. Pero ya hemos visto que ese día es para pura, perdóname la expresión, para pura payasada. Mamá, le voy a regalar su lavadora para que me lave mi ropa. Mamá, le voy a regalar su licuadora para que me haga mi chocomil. O sea, todo es para el hijo. ¿Qué es para la mamá? Nada. Entonces, volviendo a la palabra del Eterno, es un día de descanso, Shavuot. Es un Shabbatón. Por eso había ministrado, guárdalo, para que el que lo pueda guardar, guárdalo. Y si no, añóralo guardar y vas a ver cómo el Eterno te va a dar un buen trabajo para que tú puedas guardar ese día de reposo. Baruch Hashem. Y entonces veremos la gloria de Elohim. Verás la gloria de Elohim. Vamos a Deuteronomio de Barim. Vamos a Deuteronomio 16. 16. Ya sacamos un pequeño libro. Dentro de poco lo vas a tener tú aquí en la librería. No es para hacer negocio. Aquí no se hace negocio con la palabra de Dios, con la palabra de Elohim. Pero en ese libro viene todo lo que acabo de explicar del Día de las Madres y todo eso, todo. Vamos a procurar tenerlo para el próximo miércoles, si el Eterno así lo permite. Para que tú te sigas gozando, aprendiendo más. Deuteronomio 16, hermanos. Ve anotando este resumen, porque este es un resumen de todo lo anterior. El año pasado, el año antepasado y el año antepasado, nos llevamos por así decirlo, tres ministraciones para ministrar Shavuot. Porque como eran los primeros años, lo ampliaba yo el tema. Ahora es un resumen. Para que ya tú tengas este resumen, valga la redundancia, se te haga más fácil ministrar a nuestros hermanitos nuevos. Deuteronomio 16, verso 9 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén y nos gozamos. ¿Cuántos hay acá? Baruch Hashem. Dice el verso 9. 7 semanas contarás desde que comenzaré a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Elohim te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre. Baruch Hashem. Volvemos a hacer un resumen en el 9. 7 semanas, 7 por 7, 49. Pero ya vimos en Éxodo que se agrega un día, en Levítico. Aleluya. Porque ¿quién lo agregó? Yahweh. Yahweh lo agregó. Por eso son 50 días. Dice en el verso 10, y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Ahora, fíjense muy bien. En esas fiestas, aunque son Shabbatón, son Shabbat muy especiales, se levantan ofrendas y no se da cualquier cosa. Yo no doy cualquier cosa. Tú no das cualquier cosa. No debemos de dar cualquier cosa. Perdón que yo me pronuncié en primer lugar, pero tengo que poner el ejemplo como pastor, como Roeh. No puedo dar las migajas de mi cartera para la obra de Elohim. No puedo dar las migajas de mi cartera para que sigamos mandando más paquetes a otros países donde lo siguen solicitando. Tenemos que dar abundantemente. Y no para los lujos del pastor, sino para la obra. ¡Aleluya! Y harás la fiesta solemne, dice el 10 de las semanas, a Yahweh tu Elohim, de la abundancia voluntaria. Voluntaria, es voluntario. Fíjense muy bien cómo no es en un sobrecito. Sí se está escuchando. No es en un sobrecito con tu nombre y a ver cuánto das. Y si no das, te mandan a traer con computadora. Vayan a ver, este hermanito no está dando. Así no es, es voluntario. ¡Aleluya! ¿Quién inventó eso de los sobrecitos? Las denominaciones, eso es antibíblico. Debe ser voluntario, mi amado. Si te nace, alaba al Eterno. Aquí somos libres. Porque Yahweh vino a dar libertad en su Torah, no a que te esclavicen ahí con un sobre. ¡Qué terrible es eso! ¡Qué condenación se están buscando los pastores con esos sobrecitos! Es voluntario, hermano. Es voluntario. Según Yahweh, tu Elohim te hubiera bendecido. Te bendijo mucho, gloria a Elohim. Tú vas a dar mucho. Me ha bendecido mucho, gloria a Elohim, tengo que dar mucho. Y así entonces mandamos más discos a otras partes. 3 hermanas van a salir esta semana a Tlaxcala. Ya se oró para que vayan como Shalea, como emisarias. Ya se les dio material. Y reclamamos que esos discos se van a convertir ya en decenas, millares y millones. Baruch Hashem, aleluya. Pero fíjate cómo dice el verso 11. Y te alegrarás, y entre ellos va la danza, porque si antes bailábamos, y dije bien, bailábamos en los bailes mundanos, ¿por qué no danzar para el Eterno? ¡Aleluya! Mahol Kadosh, danza santa. Si no te salen bien los pasos, no es para que juguemos aquí competencias, eso no es, pero sí que te levantes tus manos y adores al Rey. Hace un momentito, cuando estaba en Mikra, el ensayo para la fiesta, les decía yo a muchos hermanos que si quieren los espero el lunes para hacerles una cirugía aquí en los labios. No se me ve por los bigotes, pero vamos, ponerle unos puntos acá para que se vea una sonrisa. Tienes que quitarte la cara de amargado, porque ya perdonaste. Y entonces te tienes que venir a alegrar. Se gozan, ¿verdad? Te tienes que venir a alegrar. Las fiestas son para estar alegres. Cuando hacíamos nuestras payasadas, que nos poníamos nuestro gorrito, nuestra nariz de payaso, íbamos ahí con nuestros zapatotes, porque era la fiesta de tu sobrino Luisito o Ramoncito, etcétera. Llegabas, buenas tardes, una bola de tonteras que hacíamos todos. Si tú no las hiciste, yo las hice. Y estábamos alegres en esas mundanidades. Celebrando al niño, el chamaco orgulloso, lleno de berrinches, ña, 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 a que me canten las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Cuándo el rey David cantó mañanitas? Pero ahí sí estabas alegre y aquí te veo con tu cara de amargado. No, mi amado, tenemos que estar alegres. Alábale porque Él vive. Alegres, hermano, alegre, alegre, alegre. Baruch Hashem. ¡Qué terrible! Es una catástrofe eso. Escucha bien lo que voy a ministrar y es la verdad. Las bodas más borrachas son las católicas. Las bodas más aburridas son las cristianas. Las bodas más alegres son las de los Bnei Israel, las judías. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando yo iba a una boda católica, imagínate nada más, el ridículo. Cuando iba yo a una boda cristiana, como no toman, están con su cara de amargados. Y antes, ya sirvieron el pastel, pues ya nos vamos, sí, pues no hay ambiente. Y entonces el cristianismo como que amarga, pero el mesianismo no. En el mesianismo son las 2 de la mañana y no queremos irnos, queremos seguir danzando al Eterno. ¡Aleluya! Entonces te vas a venir a alegrar en Shavuot, Si no, mejor te quedas en tu casa. Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Por qué bailabas antes y ahora no danzas? Hay una atadura ahí, hay que romperla, mi amado. Hay que romperla. Pasa y se te ministra. Dice el verso 11: y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim, tú, tu hija, tu siervo, tu hija, tu siervo, tu sierva. Todos, todos se tienen que gozar, todos. Y te alegrarás. Yahweh es hermoso y lo que quiere es que sus hijos estemos alegres en sus fiestas. Aleluya. Entonces tienes que venir alegre. Muchos venimos cansados porque a veces venimos de trabajar mucho y de mucho desvelo. Pero aquí se nos quita el cansancio. Mi alma te alaba, Yahshua HaMashiach. Ahora, 3 meses después de que los Bnei Israel salieron de Egipto, de Misraim, llegaron al monte Sinaí. Valor importante de esta administración. 3 meses después de que los Bnei Israel, los hijos de Israel, salieron de Egipto, llegaron ¿a dónde? Al monte Sinaí. Ahora, Yahweh, Dios, Elohim, dijo a Moshe que reuniera al pueblo para recibir la Torah, los mandamientos, los mandamientos. De eso ya ministramos varias para allá. Ahora, vamos al libro del Éxodo. Éxodo 19. Hicimos cada cosa en el mundo. Ahora, ¿por qué no venir a alegrarnos con el Rey, con los hermanos aquí adorando al Rey, Yahshua? Aleluya. Éxodo 19. Dice el Pasuk 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moshe subió a Elohim y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Baruch Hashem. Escuchen bien aquí el mensaje. Yahweh le dijo a Moshe, sube, quiero hablar contigo. Así le vas a decir a los hijos de Israel. El Eterno escogió a Israel, el pueblo más pequeño, el más insignificante, para que no se gloriaran, y les iba a dar su Torah. En este momento ya la tenemos, pero en ese momento les iba a dar la Torah, tiempo futuro. Ahora, si tú ves el verso 5, tú estás incluido ahí. Tú estás incluido ahí por lo que leímos hace un momento, antes de entregar Shabbat. Ahora pues, si diereis oído, por eso Yahshua HaMashiach siempre decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Es que hay que oír. Isma Israel. Oye Israel, escuchar el shofar. El mandato siempre es oír, oír, oír y después hacer. Y no solamente oidores, sino hacedores de la Torah, de la palabra del Eterno. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Entonces, si tú guardas la Torah, gracias a Yahshua HaMashiach, eres especial tesoro. Baruch Hashem, ¿te das cuenta lo que dice aquí? ¿Te das cuenta que si tú guardas la Torah de Yahshua HaMashiach, porque es el mismo Elohim, no hay 3 dioses, tú eres un especial tesoro? ¿Cuántos lo captaron? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. No cualquiera usa esto, mi amado. No cualquiera usa el Parojet. No cualquiera. Solamente los Bnei Israel. ¿Sabías que esta vestimenta la odia el diablo y sus hijos? Pero no adoramos, amamos nuestra vestimenta, nuestra herencia. ¡Aleluya! 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 Y luego, El Eterno llamó al pueblo porque iban a ser Cohen para todo el mundo, para todo el mundo. Por eso dice en el 6, y vosotros me seréis un reino de Kohanim. La palabra sacerdote ya hemos dicho que está mal traducida. Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces viene una revelación del Eterno. Ahora, en el verso 11 dice, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Eso se va a repetir. Eso se va a repetir. Estamos en la madrugada del tercer día y ya viene la tribulación. Y aparecerá ante el antimashiach. Pero antes de la ira vendrá Elohim. Baruch Hashem. Yahweh. Yahshua. 12. Y señalarás término al pueblo en el derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado, o sea, aseteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente el shofar, eso dice en el original hebreo, subirán al monte. Y descendió Moshe del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Porque la encomienda está en el 10. Verso 10, y Yahweh dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Entonces a todas las fiestas hay que venir bien limpiecitos. Nada con los parojet todos llenos de suciedad, de mugre, pues, valga la expresión. Los talit bien limpiecito, oliendo al limpio. Baruch Hashem. Aleluya. Pero sobre todo el alma, pero también la vestimenta. Ahora, dice el 15, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Ahora yo te voy a dar un consejo, varón, que me escuchas, que eres casado y que estás en esta Kehilah y que tu esposa también está acá. ¿Quieres ver la gloria de Elohim? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver sanidades? ¿Quieres ver liberaciones demoníacas espectaculares? No tengan relaciones sexuales 3 días antes de Shavuot. Y verás la gloria de Elohim. No ha pasado eso. Sigue vigente ese estatuto perpetuo. Aleluya. Cuando uno se pone de acuerdo en el matrimonio y dice, no nos vamos a tocar, vamos a mantenernos, lógico, en santidad, sí, pero vamos a mantenernos en oración, en ayuno, porque viene Shavuot, verás la gloria de Elohim. Porque si todo el tiempo es darle gusto a la carne, jamás la persona será usada, jamás. Entonces, 3 días sin relaciones sexuales los casados. ¿Se escuchó, hermanos? Aleluya. Hazlo. Verás la gloria de Elohim. Y desde luego la gula, lo que ya habíamos comentado, eso no. Entonces Elohim quería que el pueblo fuera un reino de Kohanim para todo el mundo. Anoten estas palabras hebreas. N-A, na, se pronuncia. N-A, guión, A-S-E, H, pero se pronuncia como J, guión, V chica, guión, N-I, J, M-A-J, Na, Asej, V, Nechmach, que quiere decir, estamos de acuerdo antes de que hayamos oído. Es decir, que Moshe les dijo, Elohim va a hablar con ustedes, con nosotros. Ellos dijeron, nosotros estamos de acuerdo con todo lo que diga Dios, con todo lo que diga Elohim Yahweh, antes de haberlo oído. Ellos ya declararon eso. Yahweh dio la orden, Yahweh dio sus 10 mispatín, sus 10 mandamientos, los mitzvot, pero desgraciadamente después idolatraron al becerro de oro. Ahora, vamos a Deuteronomio 16, hermanos preciosos. 16. Cuando lo tengan me dicen amén. Es una fiesta hermosa. 16 de Deuteronomio. ¿Quién lo tiene? Baruch Hashem. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, tu Elohim, en el lugar que Él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, HaMatzah, Pesach, y en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, Sukkot, y ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Entonces se ofrenda, es un Shabbatón, pero se ofrenda. Es un gran Shabbat, pero se ofrenda. Baruch Hashem, ahí tienes las citas. Ahora, 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo recibieron la Torah. 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo recibieron la Torah. Ellos pasaron por el Mar Rojo gracias a Yahweh que lo abrió, congeló las aguas, dice en el libro de Job, y pasaron. 50 días después de ese acontecimiento recibieron la Torah, Por eso mañana todos vamos a venir gozosos, Baruch Hashem, porque es un recordatorio de cuando Elohim dio la Torah. Y entonces, hermano, si antes tú y yo idolatrábamos tantas cosas, los que fueron guadalupanos y juquileros levantaban su cuadro, etcétera. Uf, cuánto honor. Ahora nosotros levantamos la Torah de Yahweh y entramos danzando todos y todo el pueblo aplaudiendo y todo el pueblo alegre. Y yo cada vez que regalamos el disco o los audios de la mala interpretación de la Torah, cuando estoy con los mishpatín o la Torah así, yo les digo, no es que yo me crea Moshe, no soy Moisés, no. Pero todo Moré, todo Roeh, de una Kehilah mesiánica, tiene la obligación de mostrar los 10 mandamientos al pueblo para que el pueblo alabe, porque el Roeh también es parte del pueblo. ¡Aleluya! Y eso vamos a hacer mañana. Pero si no es Shavuot mañana, pero vamos a hacer un ensayo para que todavía nos salga mejor en Shavuot. ¡Aleluya! Y vas a estar aquí, hermano. Aleluya, qué bueno. Ahora, 50 días después, vayan anotando, de la resurrección de Yahshua HaMashiach, fue derramado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. El que no estudia Torah no le entiende nada al nuevo pacto. 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo, recibieron la Torah. 50 días después de la resurrección de Yahshua HaMashiach, fue derramado el Ruach HaKodesh. ¿Qué estaban haciendo los 120 en el aposento alto, donde había sido el Pesaj de Yahshua HaMashiach? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban esperando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh? No, ciertamente en parte sí, pero ellos estaban celebrando Shavuot. Estaban celebrando, ¿qué fiesta? Shavuot. Los 120 en el aposento alto, eso estaban haciendo, porque eran 50 días después de la resurrección de Yahshua HaMashiach. Pero ellos estaban festejando la fiesta de Shavuot. Y entonces el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se derramó. Por eso es muy importante que tú vengas a la fiesta de Shavuot, porque el Eterno se hace presente en las fiestas, hermano. Mañana es Rosh Hodesh, es una fiesta, no de las 3 principales, pero mañana Yahweh, Yahshua, se hace presente. En cada Shabbat se hace presente. ¡Aleluya! Si tú no vienes a las fiestas, tú te pierdes algo hermoso, porque no nos viene a visitar cualquier persona, nos viene a visitar, hace su presencia, el mismo Rey de los cielos. Y si tú no vienes a un Shabbat, te pierdes esa bendición. Porque en cada culto el Eterno nos exhorta, en cada culto nos edifica, en cada culto nos consuela. ¡Aleluya! En cada culto tú aprendes, yo aprendo en cada culto. Entonces tú tienes que entender esto. Si tú faltas a un Shabbat por tus propias convicciones, no porque tengas algo muy urgente, de mucha gravedad, sino porque no quieres venir, tú te pierdes una bendición. Y esa bendición, ¿sabes qué? Jamás volverá. Jamás. Yo te sugiero que añadas bendición tras bendición. No que le restes bendición a tu vida, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Tómalo en cuenta. Tómalo en cuenta. Dice Yahweh que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Y qué mayor que en las alabanzas de una fiesta. Mañana Él se hace presente. Si lo quieres creer, créelo. Si no lo quieres creer, lo siento por ti. Hechos 1:8. Ah, me es igual, a lo mejor no voy a este Shabbat. No, mañana es Rosh Hodesh, ya fui el viernes, ya fui el sábado. ¿Qué le pasa al pastor? ¿Mañana otra fiesta? No es la fiesta para el pastor ni para ti, es la fiesta de Yahweh. Si te quieres restar bendición, no vengas mañana. Si quieres añadir bendición, ven mañana. Baruch Hashem. Hechos 1, verso 8. Bendito es Yahshua HaMashiach. Dice aquí Yahshua HaMashiach. ¿Quién tiene Hechos 1:8, mis amados? Pero recibiréis poder. Y mira que lo vamos a necesitar, y aún más como se vienen las cosas. Cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? El Eterno está permitiendo que esta Kehilah esté cumpliendo esto. Por la página de internet, y la gloria es para Yahshua. Porque ya se llegó a muchos lugares donde nunca pensamos llegar. Por eso el llamado fue Tehuacán, la región y más allá. ¡Aleluya! Ahora fíjate muy bien cómo dice Yahshua. Que tienes, tú y yo, recibiréis poder. Le estaba diciendo a sus Talmidín, pero lo mismo es para ahora. Que no se fueran de Jerusalén, que estuvieran en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. Entonces, los Talmidín, los apóstoles, los Shaliach, los Talmidín, los discípulos, no entendieron nada. No entendieron nada, hermano, créemelo, no entendieron nada. Pero ellos dijeron, vamos a ser obedientes. Viene la fiesta de Shavuot, vamos a reunirnos. Y estaban en la fiesta de Shavuot y se derramó el Espíritu Santo. ¿Sí se entendió? No se reunieron para recibir al Espíritu Santo. Ellos no sabían cuándo iba a venir. Ellos estaban ahí y recibieron el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿no será que al Eterno le va a placer mañana, aunque sea Rosh Hodesh, bautizarte con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo? Ya estuve 3 días en ayuno, se impusieron manos el miércoles, se impusieron manos ayer sábado, y yo no payaseo con esto, me mantengo en santidad, y la gloria es para Yahshua HaMashiach, y más me vale mantenerme en santidad, y a ti también. Y entonces el Ruach HaKodesh va a hacer su obra en ti, hermano, hermana, y en mí. Aleluya. Tú que fuiste obediente, tú que viniste a la imposición de manos, que se pusieron las manos a tus hijitos, prepárate, vas a tener bendición. Pero ven a las fiestas. Ven a las fiestas, no debes de faltar. Es un mandamiento, no es opcional. No es si quieres o no. Se viene por amor. Pero es un mandamiento. Aleluya. Pero recibiréis poder, dice el Pasuk 8, cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén. Fíjate muy bien que empieza por la propia casa. Ya fuiste testigo en tu propia casa, ya diste testimonio con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus primos, con tus sobrinos, con tus abuelos. Después de Jerusalén, después de salir de tu casa, entonces te vas a Judea, que es un poquito más lejos. Empiezas a administrar tu manzana, tu colonia, la ciudad. Nos vamos a otra ciudad, nos vamos a toda la república, nos vamos a otros países, y ya llegamos. Aleluya. Yo no podía ministrar ahorita en España, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile. No podríamos si yo hubiera sido un cobarde de no hablarle a mis propios hermanos en sangre, o a los vecinos de la manzana, o a los de enfrente, o a los de la colonia, o a Tehuacán. No podría yo estar ministrando allá, no podría. El Eterno no da ninguna autorización, no da unción, no da bendición, no da poder, no respalda, porque el Eterno ve que uno es un cobarde. Pero si la persona demuestra valentía, como tú y yo, la gloria es para Yahshua, y es nuestra obligación, entonces nos usa en otros lugares. ¿Quién entendió? ¿Ya le hablaste a tus vecinos, como dijimos hace 8 días, sobre el infierno, Tofet? Entonces tenemos que empezar, y rápido, mi amado, porque el tiempo se está cortando. Y entonces dijo Yahshua: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Y yo le he pedido al Eterno, clamando, que nos permita de llegar mucho más lejos de donde ya llegamos. Baruch Hashem. Los hermanos de España ya empezaron a mandar la página, mensajes de la página a Europa. Ellos están en Europa, lógico, sí, a Europa. Y entonces ya se está avanzando más. ¡Qué gozo! ¡Aleluya! Damos las gracias al Eterno. ¡Aleluya! La gloria es para Él. Solamente es para Él la gloria. Bendito es Yahshua HaMashiach. Ahora escucha bien, hermano. Se van a poner en la página de internet temas en inglés. Y vamos a empezar a mandar correos a muchas congregaciones, que hablen inglés. Y vamos a abarcar más almas. Baruch Hashem. Aleluya. Ahora, vamos a Hechos 2:1. Dice ahí en Hechos 2:1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿A qué se refiere aquí? Fíjate muy bien. Te lo voy a decir literalmente cómo está, del original hebreo al español. Cuando llegó la fiesta de las semanas, así dice, no dice Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, ¿qué estaban celebrando en Hechos 2:1? Shavuot. Eso dice el original del hebreo. Cuando llegó el día de la fiesta de las semanas, no Pentecostés, porque si tú lo lees así tal cual está, entonces se te queda la mente romana y griega igual y dices, ah, Pentecostés. No, mi amado. Estaban celebrando Shavuot. ¿Qué estaban celebrando? ¿Qué estaban celebrando? ¿Qué estaban celebrando? Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, subraya llenó, toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, vuelve a subrayar, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces ya hemos ministrado sobre el don de lenguas. No es el tema hoy, pero ya hemos ministrado muchas veces. Y perdón que sea repetitivo, no es el bi, bi, ba, 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 ba. No, tiene que ser un lenguaje bien articulado. A lo mejor tú mismo no lo entiendes, pero tiene que haber un intérprete. Pero no es el bibi, ba, 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 bu, 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 ba. No, no son palabras repetitivas así, sin sentido, no son. Ese no es don de lenguas. No, eso no es don de lenguas. Lo que quiero decirte, mi amado hermano, precioso, preciosa en el Eterno, es que estaban celebrando Shavuot, no Pentecostés, eso no existe. Estaban celebrando las fiestas de las semanas, porque si no se malinterpreta, se malinterpreta. Ciertamente sí, son 50 días. Pero no es así, si no se queda aquí en la mente eso, romano y griego, y eso te lo tienes que quitar. Y lo que tienes que grabarte es que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh. El día que tú estés lleno del Ruach HaKodesh, vas a alabar con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Vas a orar como nunca has orado. Vas a ayunar como nunca has ayunado. Vas a dejar tu lashon hará, tu lengua viperina. Vas a dejar de hablar mal de los demás. Vas a entregarte en santidad. Te va a importar solamente alcanzar más almas. No te va a importar estar pecando. Solamente en santidad. Eso te falta. No a todos, pero sí falta. Reconozcámoslo. Eso falta. Por eso tienes que venir a la fiesta de Shavuot. Baruch Hashem, necesita ser lleno. Si todavía no puedes levantar tus manos para alabar, como hemos dicho que ya eres una verdadera menorá, si todavía tienes tus manos acá abajo o atrás, o metes las manos en la bolsa irreverentemente, o vienes cuando quieres y cuando no quieres, y estás así, no estás lleno del Ruach HaKodesh. Perdóname, pero es la verdad. Y una persona que alaba así, o que se postra, que ora, que ayuna, que ya no peca, ese ya está bautizado. Y empieza a dar frutos. Y tú tienes que dar frutos. Baruch Hashem. Y tú puedes decir otra vez el pastor con esto. Sí, lo necesitas. Porque ya está la gran tribulación a las puertas. Y tú necesitas hacer los milagros de Yahweh. Amén. Y tú necesitas liberar a la gente de las garras del diablo. Amén. ¿Sabes qué va a pasar? Mira, ¿qué está pasando? Ya se está cumpliendo una profecía. 10 hombres de toda lengua. En este caso estamos hablando que hay gente que está hablando otros idiomas, que están entrando a la página de internet, y como saben, 2 idiomas se están tomando del Tzitzit de un yehudí. ¿Quién está entendiendo la profecía? Dicen Zacarías que 10 hombres de toda lengua se van a tomar del Tzitzit de un yehudí y dirán, vamos contigo porque hemos oído que Elohim está con vosotros. Los hermanos que se contactaron de Brasil, ellos hablan portugués, pero también hablan español. Y entraron a la página y hasta me mandaron sus fotografías. Se tomaron del Tzitzit de un yehudí. ¿Quién está entendiendo la profecía? Y hay muchos españoles que hablan otros idiomas, porque no son dialectos, catalán o vasco, y se están tomando del Tzitzit de un yehudí. Baruch Hashem. Y nos están contactando de Paraguay y de Uruguay, donde hablan también otros idiomas, y están diciendo, nosotros queremos eso, pastor. Yo quiero que usted me ministre las fiestas de Yahweh. Se tomaron del Tzitzit de un yehudí. Se van a tomar de tu Tzitzit, hermano, tú que ya estás vestido. Pero si no entras al pacto, ¿de qué se van a tomar? No se van a tomar de nada. ¿Quién entendió? ¿Sí se entendió? ¿Ya leyeron la profecía que se tomarán del Tzitzit de un yehudí? ¿Ya lo revisaron? En Zacarías, de 10 naciones se van a tomar del Tzitzit. Hermano, la profecía ya se está cumpliendo. No se va a cumplir, ya se está cumpliendo. La gloria es para Yahshua. ¡Aleluya! ¡Alábale! Porque Él vive, hermano. Así que Yeshua. Toda Rababat Kadosh. Ya se está cumpliendo la profecía ante nuestros propios ojos. ¿Quién entendió? ¿Sí se entendió? Baruch Hashem. Ahora, cuando Yahweh le propuso matrimonio a Israel, de eso se trata esta fiesta. Le propuso matrimonio a Israel. Escucha bien, hermano precioso de este bello grupo, los nuevecitos, los nuevecitos, las nuevecitas en esta Kehilah. Escuchen bien esta lección, mis amados, mis amadas hermanas. Yahshua se casa únicamente con Israel. No le propuso matrimonio a nadie más. Las bodas del Cordero son con Israel. ¿Sí se oyó? No con la iglesia cristiana. No con ninguna denominación. Nada. Con Israel nada más se casa. Yahshua es divino, pero es judío, y él no se puede casar con un gentil dominguero, reggaetonero, salsero, mariachero, navideño. No se puede casar con él, porque es un gentil. Pero un gentil que viene al Dios, al Elohim de Israel, se convierte en uno con Israel, y ese sí se casa. Así que tú viniste al Elohim de Israel, ahora eres uno con Elohim, con Israel, perdón. Y entonces te casas con Yahshua HaMashiach. Pero antes no. Así que si todavía no vienes totalmente, no estás totalmente convencido que esta es la verdad, yo te recomiendo que para casarte tienes que ser uno con Israel, si no te quedas fuera de la boda. Entonces Yahweh propuso matrimonio a Israel y se firmó el Ketubaj, el contrato matrimonial. Baruch Hashem. Las brujot, las tablas de los mitzvot. Y entonces bajó Moisés, bajó Moshe y vio que estaba la idolatría del becerro de oro y estaba firmado ya por Yahweh para el matrimonio. Pero entonces, por ver la idolatría del becerro de oro, Moshe rompió las tablas y el matrimonio no se llevó a cabo. De eso se trata la fiesta de Shavuot. ¿Quién le va entendiendo? Y entonces, hermanos preciosos, escuchen bien. El matrimonio no se llevó a cabo, pero no se canceló. El matrimonio se va a llevar a cabo. Y dentro de muy poquito, hermano, menos de 10 años. Estamos casados con Yahshua. ¡Aleluya! ¿Cómo te vas a casar si no vienes a las fiestas? ¿Cómo te vas a casar si escupes el Shabbat? ¿Cómo te vas a casar si te importa un bledo el Shavuot? ¿Cómo? Explícame con quién te vas a casar. No te puedes casar con Yahshua. Tómalo en serio, porque el tiempo se está cortando. Tómalo en serio. Tómalo muy en serio. No, no estoy regañando a nadie, estoy exhortando. Vamos a Éxodo 32. Yo te aconsejo amar la Torah de Yahshua con todo el corazón, porque el tiempo se está acortando. Éxodo 32, 25 al 28. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Quién tiene Éxodo 32, 25? Y viendo Moshe que el pueblo estaba desenfrenado porque a Aharón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moshe a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volvedla de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. ¡Qué tremendo! Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moshe bajó del monte Sinaí, vio la idolatría del becerro de oro, se llenó de celo santo y tiró las tablas. Y ya no se llevó la boda. Se iba a casar con Israel en ese momento. Pero la boda no se canceló. ¿Sí se va entendiendo de qué trata Shavuot? Las bodas. Aleluya, las bodas, la entrega de la Torah. Por eso mañana vamos a venir a hacer ese mikra, ese ensayo lo vamos a hacer con todo el corazón, el alma, la fuerza y la mente. No se llevó la boda, pero se va a llevar. ¿Con quién? Con los Bnei Israel. No se puede casar con un gentil. Ahora, Yahweh es misericordia. ¿Cuántos hombres murieron aquí? Vamos a Hechos 2. Algunos ya saben este tema, pero tenemos que tener mucho amor y mucha paciencia por nuestros hermanos nuevecitos. Y tú me podrás decir, ya me sé ese tema, ¿de veras? Te pregunto las citas al rato. Tenemos que tener humildad todos. Hechos 2, 38 al 41. ¿Quién tiene Hechos 2? 38 al 41. Kefas, Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese, reciba su tevila a cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh, porque para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa, no para el que adora ídolos, no el que sigue a Roma, mi amado. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, las 10 tribus. ¿Quién le entiende? ¿Cuántos hay acá? Ya estaban dispersas las 10 tribus. Entonces, ¿a quién le está hablando Kefas? ¿A griegos? ¿A romanos? No le está hablando ahí, le está hablando puro judío. Pero fíjate muy bien. porque para vosotros es la promesa. Sí, porque de los Bnei Israel son las promesas, los pactos, los patriarcas, todo. ¡Aleluya! No es de nadie más. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ahora fíjate muy bien hasta dónde llega la profecía. Lejos, Sefarad, España, Portugal, y de ahí vinieron nuestros antepasados, y tú tienes sangre judía. Lejos. Y en la madrugada del tercer día será la boda, y ya viene la boda. Y se casa contigo y conmigo, por puro amor. ¡Aleluya! ¿Quién le va entendiendo? Aquí está hablando lejos, de lejos, los que están lejos. Para cuanto el Adón, nuestro Elohim, llamare. Fíjate muy bien. Para cuantos el Adón, nuestro Elohim, llamare. A ti ya te llamó en esta madrugada del tercer día. Por eso yo ministraba hace ratito. Tú dirás, bueno, yo nací aquí, sí. Pero bíblicamente el Eterno nos esparció, pero no somos de acá. Baruch Hashem. Dice el verso 40, y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, recibieron su tevilá, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yahweh es misericordia. En el antiguo, no porque haya sido invalidado, no. Por el becerro de oro murieron 3,000. Y aquí nacieron 3,000 para ser salvos. ¡Aleluya! Así que, por su Rachamim, no porque tú y yo lo merezcamos, vamos al tercer cielo. Porque tú y yo no éramos más que idólatras. Pero la casa de Israel, no toda, un remanente, la sacó de la idolatría, porque vio por su pura Rachamim, tenemos que entender esto, la intención de que tú querías dejar el pecado. Pero si no lo has dejado, te aconsejo que lo dejes, porque si no, no te casas. Yahweh no se puede casar con una prostituta, con una ramera, con una fornicaria, con un ladrón, con un tracalero, con un mentiroso. Él se casa con los Kadosh, nada más. ¡Aleluya! No importa que tengas Talit, no importa que tengas tu Tzitzit, no importa que tengas Parojet, no importa que estés circuncidado, no importa. Si no eres Kadosh, te vas al mismo infierno. Más nos vale a todos mantenernos en santidad y casarnos con el Rey. ¡Aleluya! Así que 3,000 murieron, 3,000 nacieron de nuevo. Ahora, ¿dónde está que se casa con Israel? Vamos a Oseas para que tú les ministres a los que vayan llegando. Oseas 2:19. De eso se trata la fiesta de Shavuot, de las bodas, de la entrega de la Torah. La fiesta de las semanas, 49 + 1, 50. Sí se le va entendiendo, hermanos preciosos. Oseas 2:19. Baruch Hashem. ¿Cómo dice Oseas 2:19? Dice: y te desposaré conmigo. ¿A quién le está hablando aquí? ¿A poco ya en Oseas había nacido la iglesia cristiana? No, le está hablando a Israel. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y Rachamim. Vamos a Jeremías, hermanos. Ahí tienes la promesa de matrimonio. ¡Aleluya! Hay muchas citas sobre el matrimonio, hermanos. Muchas citas sobre el matrimonio, cantidad de citas. Vamos a Jeremías 2, del 1 al 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Bendito Yahshua HaMashiach. En Jeremías 2, verso 1 al 3 dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, es decir, de la promesa de matrimonio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahweh. Ahora, Israel en ese tiempo le falló, no se casó, pero se va a casar con Israel, exclusivamente se casa con Israel. Una persona puede tener sangre judía en sus venas, amén, eso no le garantiza que se va a casar. Aunque tenga sangre judía, no le garantiza que se va a casar. Para casarse hay que arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados y ser lavados con la sangre preciosa del Mesías, Yahshua. Baruch Hashem, se tenga sangre judía o no se tenga sangre judía, hay que arrepentirse de los pecados. Y si no se tiene sangre judía, se viene al Elohim de Israel, se vuelve uno con Israel y entonces ese se casa. Solamente se casa con Israel. Yo he ministrado esto porque eso es muy común oírlo. Dicen, bueno, la iglesia cristiana ya reemplaza a Israel. Esto ya lo hemos ministrado, hermanos. Perdón para los que ya escucharon. La iglesia cristiana ahora está reemplazando a Israel porque Israel no quiso nada con Yahshua. Por eso la iglesia cristiana ya reemplazó a Israel. ¡No! El pacto lo hizo con Israel. Pon atención. No se casó con su propio pueblo, pero se va a casar. Baruch Hashem. No se casó con su propio pueblo porque estaban fornicando, adulterando con el becerro de oro. Porque fue una orgía. Y aunque no hubiera sido una orgía sexual, estaban adulterando con el becerro de oro. Porque apartaron sus ojos de Elohim y estaban adulterando con el becerro de oro por idolatría. La idolatría es igual a fornicación, ya lo ministré según la Biblia. La idolatría es igual a fornicación. Cualquier tipo de idolatría. Dice, Israel fornicó, Judá también. Las dos casas fornicaron, no nada más la casa de Israel. Está en la Biblia, por eso fueron llevados a cautiverio a Babilonia. Ahora, escucha bien esta lección para los nuevecitos, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno. Si no se casó con Israel por la idolatría del becerro de oro, ¿cómo es posible que se pueda entender esto? A ver, analicemos. Bueno, Israel me falló, que dijera Dios, Elohim, Yahweh. Israel me falló, porque fornicó, pero me busco otra fornicaria, que es la iglesia cristiana dominguera, que celebra la Navidad, el Día del Amor y la Amistad, que no guardan mis fiestas, que no guardan el Shabbat, que no me obedecen, que me mencionan con otro nombre, pero además me caso con ella. Óyeme, ¿cómo? Si no se casó con una fornicaria, ¿cómo se va a casar con otra? ¿Quién entiende? Si no se casó con una prostituta en aquel entonces, ¿cómo se va a casar con otra prostituta? Él se casa con una virgen santa, pura, limpia. Baruch Hashem. Se casa con Israel. Aleluya. Solamente se casa con Israel. Gloria a Yahweh que tú oíste, Shema, oíste la Torah de Yahweh, el nombre de Yahweh, y ahora cumples con la Torah de Yahweh. Pero si no estás cumpliendo bien, yo te aconsejo que cumplas bien con la Torah porque las bodas se están acercando. No sea que seas como esas 5 vírgenes insensatas que después lloraban por no tener aceite del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Dentro de poco vamos a poner un video de una boda judía para que se entienda de dónde vienen las ministraciones de nuestro gran amor Yahshua HaMashiach. Entonces vuelvo a repetir, perdón hermanos que sea repetitivo, perdón por la redundancia. Se iba a celebrar la boda, pero por la adoración del becerro de oro no se llevó, pero se pospuso. La boda sí se va a celebrar, porque el contrato ya está firmado y lo que firma Yahweh no lo borra. No es como los hombres. Ahora, vamos a Levítico 23 otra vez, porque esto viene a colación, vale la redundancia, la expresión, perdón, por la administración. Levítico 23, 17. El Eterno está llamando a su pueblo de los 4 confines de la tierra para que se casen, pero no se quieren casar la mayoría. Yo sí me quiero casar con Yahshua. Tú también. Yo sí me quiero casar con Yahshua. Yo sí me quiero casar con él. Entonces, ¿qué me toca a mí? Mantenerme en santidad. En Levítico 23, verso 17 dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yahweh. ¿Y por qué esos panes llevan levadura? Ya lo ministré, porque todavía hay pecado en la casa de Israel, en la casa de Judá, en la casa de Judá, en la casa de Israel. Todavía hay pecado. Y cuando sean las bodas, muchos van a decir: pero si yo fui a una Kehilah mesiánica, me enseñaron tu nombre, me enseñaron tus fiestas, guardé el Shabbat. Fuera de aquí, no te conozco, transgresor de la Torah, hacedor de maldad, fornicario, borracho, tracalero. El Eterno no habla así, pero te va a decir ladrón. ¿Sí se entiende? Entonces hay que guardar el Shabbat, hay que guardar las fiestas, pero en santidad, si no, de nada vale. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, esto, quiero hacer mucho hincapié en esto. Se va a poner una ofrenda con los 2 panes, con levadura. Y se pone vino, se pone miel, se ponen frutas y todos vamos a venir a gozarnos. El que no se ha arrepentido de sus pecados está a tiempo. Arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus pecados, porque si no, no te casas, aunque vengas a la fiesta. Pero yo lo que quiero invitarte, exhortarte, es que tú vengas a la fiesta en santidad para que seas bautizado con el Ruach HaKodesh. Ya ministré sobre los matrimonios, nada de relaciones, 3 días. Y las ropas bien limpiecitas, no los talitos mugrosos. Muchos hicieron así. Los parojet limpiecitos, bien planchaditos. Aleluya, aleluya. Baruch Hashem. Yahshua solamente es sin pecado. Ahora Shavuot cae en el 3er mes, Sivan, por así decirlo, es el 3er mes. Y deben pasar 4 meses más para la cosecha final, porque esta es una cosecha. Y Yonterúa en Yonterúa, que es la fiesta, es la cosecha final. Y entonces es la fiesta de las trompetas. Y esa fiesta la vamos a venir a celebrar con mucho amor también, si el Eterno lo permite, y todavía estamos aquí, en 4 meses. Vamos a Juan 4, ya lo ministré cuando estábamos ministrando el Shabbat. Juan 4, te das cuenta que el que no le entiende nada al antiguo pacto, no le entiende nada al nuevo. ¿Cómo dicen que se van a casar? ¿Quién se va a casar? Se va a casar Israel. Nada más. ¿Tú eres Israel? ¿Cuántos israelitas hay acá? ¿Cuántos israelitas hay acá? Baruch Hashem. Juan 4, verso 34 y 35. Yahshua le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Está hablando no de Shavuot. Está hablando de Yonterúa, la fiesta de las trompetas. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya ministré que salieron todos los samaritanos que le creyeron a la que había sido una fornicaria, porque se arrepintió por su testimonio. Y entonces salieron todos y vestían vestiduras, valga la redundancia, blancas. Ah, así es, ya lo ministré porque está en la Biblia. Solamente el que tenga vestimenta, no el desnudo, el que tenga vestimenta, ese se casa. Y dice, vamos para allá, en Apocalipsis 19. Así es de que si estás desnudo, vístete. Y podrás decir, yo traigo ropa, pero esa ropa es física, esa no sirve. Debe ser la vestimenta espiritual, mi amado, mi amada. En Apocalipsis 19... Versos 7 y 8. Baruch Hashem. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Solamente Israel. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es eso? Los mitzvot de la Torah. Aquí no está hablando de fe. Vamos, va en común, pues. Fe es creer, confiar y obedecer. ¿Crees? ¿Crees? Ahora, una pregunta y no contestes. ¿Obedeces? ¿Verdad que no? ¿La mayoría o la minoría? No contesten. ¿Tú crees? Hasta los demonios creen y tiemblan. Las prostitutas allá afuera creen, los narcotraficantes creen, los satanistas creen, ¿y eso qué? Las acciones justas son los mitzvot, los mandamientos. En el original del hebreo se refiere a que se guarden los mandamientos, que no se adultere, que no se fornique, que se guarde el Shabbat, está en la Torah. Baruch Hashem, aleluya. Ahora, cierra tu Biblia y abre los ojos, bien abiertos y viéndome aquí tantito. Cierra tu Biblia, cierra tus apuntes. La fiesta de Shavuot es la fiesta de las semanas. La fiesta de Shavuot es la fiesta de las. Ocurrió entonces que Moshe subió, le dio las tablas de la Torah, Yahweh, a Moshe. Bajó, vio la idolatría del becerro de oro y rompió las tablas. El matrimonio se iba a llevar a efecto porque les iba a dar la Torah. Iban a ser Kohanim, sacerdotes Kohanim. Pero no se llevó la boda, pero la boda no se canceló, se pospuso. El que se casa es Yahshua, por lo tanto es Yahweh, Yahweh es Yahshua. Baruch Hashem, ¿con quién se casa? Con Israel, con nadie más. Un judío no se mezcla. Tú ya no te tienes que mezclar con los paganos. Tú ya eres Bnei Israel. Tú ya no te tienes que mezclar con los paganos. Ya no, se acabó. Si te vas a ir a tomar un café con alguien, es para que le hables de la Torah, no de tus chismes. Baruch Hashem. Si te vas a ir a tomar un refresco con una amistad, es para que le hables de la Torah. Háblale. No oigas chismes. No oigas chismes. Si va a ser para eso, mejor ni vayas. Estoy hablando a nivel general. Es para hablar de la Torah. Baruch Hashem. Porque si supiéramos, hermanos, cuántos días nos quedan aquí en la tierra, ya estaríamos aprovechando aún más el tiempo. El matrimonio lo propuso única y exclusivamente con Israel. Por favor, hermanos. Lo propuso únicamente con Israel. Aquí está la administración, no hagan caso de que retiren la mesa. ¿A quién le propuso matrimonio? Y él se casa con alguien que solamente guarde la Torah. Baruch Hashem. Aleluya. ¿Tú guardas la Torah? ¿Amas la Torah? ¿Vas a venir a la fiesta de Shavuot? Te aconsejo que vengas a la fiesta. Te lo aconsejo. Te aconsejo que vengas mañana a Rosh Hodesh. Aquí está la administración, no allá. Te aconsejo que vengas mañana a Rosh Hodesh. Ven, nos vamos a gozar. ¿Sabes qué vamos a hacer mañana? Un ensayo de lo que algún día serán las bodas del Cordero. Aleluya. Si entendiste a qué vas a venir mañana y sobre todo el jueves, venimos a ensayar lo que aún algún día, pronto, vamos a ver a Yahshua cara a cara. Aleluya. Ponte de pie, mi amado. Bendito es Yahshua HaMashiach. Quiero que abras tu Biblia en Zacarías y con este pasuk terminamos. Bendito es Yahshua HaMashiach que viene por nosotros. Pero acuérdate que no hay arrebatamiento, ¿eh? Eso ya quítate de lo de la cabeza. Hay un atzal, pero para el creyente en Yahshua y guardador de la Torah. Baruch Hashem, Zacarías capítulo 8. Hermano, no tenemos que esperar que las profecías se cumplan, ya se están cumpliendo, ante nuestros propios ojos ya se están cumpliendo. Zacarías 8, verso 23. Cuando lo tengas me dices amén. Todos a una sola voz y fuerte, amén. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Elohim está con vosotros. ¿Le entendiste? Cierra tu Biblia y abre bien tus ojotes, ya que presumes tanto de tus ojos hermosos. Esa profecía ya se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Esa profecía no es para después. Tiene que ser pretribulación y en la tribulación. Y entonces ya se están tomando. Esto es simbólico, pero es literal, pero es real. Ya se están tomando del tzip-tzip de un judío. Se tiene que tomar de tu tzip-tzip, hermano. Hermano, hermano. A ver, levante todos los que tienen su talit, su tzip-tzip. Se tienen que tomar de su tzip-tzip. Se va a cumplir la profecía. 10 varones. Entré a la página de internet, pero ahí entramos todos. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y lloraba porque él tenía su cámara. Yo no tenía cámara, pero yo lo veía. Y ha sido de bendición para mi vida. Y ya guardo el Shabbat, ya guardo las Moadín de Hashem Yahweh. Ya bajé todos los estudios y los ando trayendo en mi MP4. Y con eso se lo ministro a mi Kehilah. Baruch Hashem. Se está cumpliendo la profecía. Se está cumpliendo la profecía. Sí. Alabemos al Eterno.